La recollida i la venda posterior de ferralla és cada cop per a més persones el seu únic mitjà de subsistència, però aquesta pràctica comporta un risc per a la salut. Per això l'associació Jamtan Solidaritat de Belengara de les Franqueses i Metges del Món han sumat esforços. Donen recomanacions de seguretat a les persones que recullen ferralla de Granollers i les Franqueses i els alerten dels riscos que corren. El peligro, el cubo de, se puede encontrar corte, que es peligroso, y olor muy fuerte que se puede infectar tuberculosis y algo de seringa se puede pinchar la mano y los ojos también se puede dañar ahí porque se rompe cosas ahí y se puede meter en el ojo. A més de donar-los informació, els proporcionen materials com mascareta, guants o ulleres de seguretat que poden marcar la diferència a l'hora de contraure possibles infeccions, tuberculosi o, el més habitual, el tètanus. Hay gente que desconoce, hay gente que ya va equipados, hay gente que ya conoce, lleva mucho tiempo y se va haciendo, pero estamos informando más que la gente pase a hacer revisión médica en su médico, que le miren sin embreveza ni nada, porque con la crisis que estamos, la gente está ganando la vida con eso. La propuesta es muy bien rebuda entre las personas que recullen ferralla. Bueno, para la salud, para la gente que está trabajando fuera, mira la basura entre las manos, bueno para nosotros, para el cuerpo, para la gafa también. Mira de fuera, dentro de la gafa, dentro de ¿cómo se dice? El contenedor, hay que coger la gafa también, poner la tu ojo. Eso es bueno para la salud. Encara que molts ja utilitzen habitualment guants, encara n'hi ha que no prenen precaució a l'hora de manipular els materials que troben.